Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en este canal. Como pueden ver por el título del día de hoy, sí señores, hoy estamos trayendo un DIY. Muchísimo tiempo que yo no hacía DIYs y es, no sé qué me pasó, pero ya volvimos y es Navidad. Ustedes saben que para mí los DIYs en Navidad son lo mejor. Bueno, todavía no es Navidad, es noviembre apenas, ni siquiera estamos en diciembre, estamos como a 7 o 8 de noviembre, pero bueno, ¿qué importa? Ya pasó Halloween, ya pasó el Día de los Muertos y ya podemos poner el arbolito de Navidad. Espero que les guste este DIY que acabo de hacer. Y si se preguntan por qué estoy grabando así y no estoy aplastada en una silla con un lindo y hermoso setup de brillos atrás, es porque me toma mucho tiempo y si hago eso, no grabo. Así es que mejor ahora ya decidí que los voy a hacer así cuando vayan a hacer DIYs o videos diferentes. Obvio que si es un maquillaje me tengo que sentar porque pues parada con algo en la mano no voy a poder hacer nada. Y sí, como pueden ver, todavía tengo decoraciones acá atrásito del Día de los Muertos, pero hoy se van señores. Así es que vamos a comenzar con el video. Ok chicas, vamos a comenzar utilizando muchas esferas. Como pueden ver, yo tengo muchísimas esferas aquí de diferentes colores y también un ganchito como este, que es de esos que vienen con la ropa, de estos ganchitos, y esferas de los tamaños que ustedes quieran. Yo esas esferas ya son viejas, son del año pasado, pero hoy me van a servir muy bien. También pueden utilizar alguna decoración. Yo voy a estar utilizando este moño, o si quieren también lo pueden hacer como con cualquier otra cosa, como esta campanita aquí. Yo voy a utilizar las dos, lo van a ver con las dos. Así es que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer va a ser esto que están viendo. Es que soy muy mala para describir. Pero bueno, ya después lo vas a estirar para que dé como una forma redonda. No tiene que estar perfecto, no te preocupes que no se va a mirar. Ya después lo único que queda hacer es meter todas las esferas y es toma un poco de tiempo según cuántas esferas tengas o cuántas es como que de qué tamaño quieres que esté. Así es que sí chicas, simplemente metan todas sus esferitas ahí y ya después van a ver el hermoso resultado. Una vez que hayas acabado de meter todas las esferas que tú quieres, simplemente vas a volver a poner como que el gancho, no tiene que estar perfecto, simplemente amarrarlo bien y ya. Ahora yo simplemente voy a amarrar el moñito en la parte de arriba y listo chicas, así queda. Como pueden ver, queda muy hermoso y yo me enamoré.
Pero si quieres utilizar la otra forma o algo más sencillo, yo voy a poner esta campanita que está aquí. Como la pueden ver, a mí, de hecho, yo me quedé con esta idea. Así fue con la que yo puse en la puerta. Y después vas a tomar unas cosas de esas que son para decorar los árboles y cosas así. Simplemente lo voy a amarrar en la parte de arriba y ya después voy a ir como que escondiendo lo que me sobre entre las esferitas. Y listo, chicas, eso es todo. Ok, chicas, este fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olvides comentar y suscribirte en la partecita de arriba porque se vienen más videos, muchos más videos de Navidad. Bueno, de DIYs y Navidad. Chao.